tanto por la Consejería de la Presidencia, eh, el Consejo ha aprobado el proyecto de ley de creación del Consejo eh, de Colegios Profesionales de Odontólogos y Estomatólogos de Castilla y León. El objeto del proyecto, pues, lógicamente, es crear el Consejo de, de Colegios Profesionales de, de Odontólogos y Estomatólogos, agrupa a todos los colegios oficiales de odontólogos y estomatólogos cuyo ámbito territorial Está dentro de Castilla y León, que son León, Salamanca, Segovia, y los correspondientes al colegio de la octava región, Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora. La iniciativa, lógicamente, como, como en todos estos proyectos de ley, eh, surge de los propios colegios, son los propios colegios. El ámbito territorial es toda la comunidad, excepto eh, la provincia de Ávila, porque, como saben, si no se lo digo, no existe colegio de Ávila. Esto ha pasado ya con otras profesiones, ¿no? No en Ávila, en otros lugares era León, en otros Soria. No existe colegio de, de odontólogos y estomatólogos en Ávila, porque pertenecen al colegio de la primera región, que es eh, la que agrupa Madrid, Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Esto en otras profesiones ocurre en el caso de León, León y Asturias, en algunos colegios Soria y, y, y Zaragoza. Esto es normal, ¿no? yo se lo comento por, como cuestión novedosa. Eh, las funciones son las propias de, de, de un consejo de colegios, ¿no? que es la coordinación de la actuación y resolución de conflictos de, de los colegios, la colaboración con la Administración de la Autonómica, la contribución para que la actividad de los colegios y sus miembros esté al servicio del interés general y la garantía del respeto a los derechos de los ciudadanos de Castilla y León en el ejercicio de la profesión. Les anuncio, no lo tienen creo en la nota, que vamos a solicitar, hemos solicitado ya el trámite de urgencia y para que se pueda aprobar en los dos plenos que quedan y que hemos hablado tanto con el Grupo Popular como con el Grupo Socialista para que, y han aceptado que lo tramitemos por el procedimiento de urgencia. Es una, es una ley tipo, no tiene nada, nada peculiar, ¿no? De estas han pasado muchas. A veces sí que en alguna profesión ha tenido alguna peculiaridad, pero por, por los propios trabajadores de, o profesionales de, de ese colegio, de esa profesión, ¿no? En esta es una ley tipo. Eh, cambiando de, de consejería y pasando a la consejería de sanidad, <coughs> comentarles perdón, tres expedientes. El primero es la aprobación de un gasto que supera el 1.400.000 euros, destinados al suministro de medicamentos para tratar la esclerosis múltiple y la hepatitis B y C de tipo crónico en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y en el complejo asistencial de Segovia. El segundo es la utilización de un gasto de algo más de 1.300.000 euros que se va a utilizar para financiar. Los procedimientos de rehabilitación ambulatoria, domiciliaria y cardiovascular destinados a pacientes de las áreas de salud de Valladolid. Y el tercero es una inversión, dentro de esta misma Consejería, de, de la Consejería de Sanidad, es una inversión de algo más de 764.000 euros que se va a destinar al arrendamiento de los dispositivos de impresión necesarios para el, la actividad normal, para el normal funcionamiento de los centros de atención especializada. De Salamanca. Pasando a la Consejería de, de Educación, comentarles dos expedientes. El primero, cuando hablo de expediente siempre le digo lo mismo. Eh, nota de prensa, que a lo mejor son nueve expedientes, ¿no? El primero, eh, la primera nota de prensa, son nueve subvenciones a las universidades de Castilla y León por un importe total de más de. 3.700.000 euros para financiar las actuaciones previstas en el plan de transferencia de conocimiento Universidad-Empresa 2015-2017. Y les voy a dar las cantidades que me parece que no están en la nota de prensa. Para la Fundación General de la Universidad de Burgos, 466.202 euros. Para la Fundación General de la Universidad de León, 391.749 euros. Para la Fundación General de la Universidad de Salamanca, 1.078.935 euros. Para la Fundación General de la Universidad de Valladolid, 878.379 euros. Para la Fundación Parque Científico de la Universidad de Valladolid, 317.832 euros. Para la Universidad Pontificia de Salamanca, 242.688 euros. Para la para la Universidad Europea Miguel de Cervantes, 136.514 euros. Para la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, 113.892 euros. Y para ahí, Universidad, 96.802 euros. Si luego quieren algunos de los medios escritos el dato, perdonen, pero me he dado cuenta a última hora que no lo tenían, creo, recogido en la nota de prensa. Pero se lo damos luego con más tranquilidad. Y el segundo expediente de educación es un expediente que pasa todos los años, es un paquete de subvenciones que supera el, el 1.900.000 euros para financiar durante el curso 2014-2015 los gastos generados por la escolarización de alumnos en el tercer ciclo de educación primaria y en educación secundaria obligatoria conforme a, al acuerdo entre el Estado y la Santa Sede. Actualmente se encuentran matriculados 823 personas en estos 12 centros. Esto tiene que ver, este derecho está reconocido por el acuerdo firmado eh, el 3 de enero del año 79 entre el Estado español y la Santa Sede y también por la orden que desarrollaba aquel acuerdo del Ministerio de Educación y Ciencia de 28 de febrero de 1994, que recogía las cantidades a percibir que deberían percibir una subvención en función del número de alumnos en seminarios. Que estuviesen escolarizados. Es un expediente que viene todo, todos los años, todos los años llama un poco la atención y todos los años, por eso este año me adelantado les explico de dónde surge este derecho. Es un acuerdo firmado entre el Gobierno del Reino de España y la Santa Seda allá por el año 79. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, un expediente es una inversión que supera los 236.000 euros para el equipamiento de tres centros dependientes de la gerencia de servicios sociales. En concreto, se trata del Centro para Personas con Discapacidad Fuentes Blancas, en Burgos, la Residencia de Personas Mayores Puente de Hierro, en Palencia, y la Residencia Asistida La Rubia, en Valladolid. Ya por último, y cambiando de consejería, pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, un expediente. Es la aprobación de un gasto de 600.000 euros que estará destinado a potenciar la formación y especialización del sector turístico mediante la realización de 85 cursos a lo largo de este año 2015 en el que participarán más de 2.000 profesionales del sector. Y a partir de este momento, si les parece, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Yo respecto al al temporal de estos días, esta mañana el gobierno de de Cataluña se ha ha criticado al gobierno de España, que acusa de haberles eh, dejado solos en cuanto a lo que es eh, las las ayudas ante esta contingencia. Yo no sé si el gobierno de Castilla y León eh, cómo califica la actuación del gobierno central respecto al temporal en nuestra sí. en nuestra comunidad y si tiene comparten esas quejas o o si en Castilla y León ha podido pasar algo similar. No no Nosotros, la, la coordinación y la colaboración en este temporal, como en todos, con el Gobierno de la Nación y con responsables de otras administraciones que, que trabajan y que actúan en el territorio de Castilla y León, es muy adecuada, es perfecta. Es decir, se ha activado, como saben ustedes, el, el Plancal y el Plancal, en definitiva, lo que es es la coordinación de todos los efectivos de las distintas administraciones que actúan en un territorio ante una ante un temporal de estas características y se está, está actuando, estamos actuando en perfecta coordinación. No, no conozco las declaraciones de, de verdad eh, del Gobierno de, de Cataluña, ni conozco, ni conocía su queja, eh, se lo digo sinceramente. Pero aquí la coordinación está funcionando francamente bien. Insisto, el Plancal es la coordinación de todas las herramientas que los distintos gobiernos que actúan en un territorio, en este caso Castilla y León, ponen a disposición de... de para hacer frente a, 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 a los problemas que causa el temporal, ¿no? El, el temporal decir que un temporal está controlado no se puede decir que está controlado. Lo que sí que se puede decir es que el temporal aquí se está abordando de forma muy coordinada y de forma, yo creo que, bastante precisa. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero un temporal que es algo que surge de la madre naturaleza, eh, no se puede decir nunca, ya está controlado. Lo que sí que les quiero decir es que viendo y conociendo eh, los datos que nos dan las, las distintas agencias meteorológicas, la Agencia de Protección Civil de la Junta ha ampliado, es decir, la Junta ha decidido ampliar hasta el domingo la fase de alerta ante el riesgo de nevadas y temperaturas mínimas, que esta fase sabe que se declaró el día 31. Hemos decidido ampliarlo en todas las provincias hasta el domingo día 8. Y sí que nos gustaría hacer un, una, un llamamiento, una recomendación a los ciudadanos de Castilla y León. Y es que eviten los desplazamientos por carretera, a no ser que sean absolutamente necesarios, y que eviten también, lógicamente, las actividades en zonas de montaña. Y en caso de que tengan que viajar por, por carretera, se aconseja extremar la... La precaución, lógicamente, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige y del estado de las carreteras de esa zona, que se da puntualmente, se da, yo me atrevería a decir, casi minuto a minuto. Y luego las recomendaciones que ya conocen de que es necesario llevar eh, cadenas, tener el depósito de gasolina lleno, tener el móvil cargado, si tiene el móvil cargado, bien cargado, y llevar ropa de abrigo y algo de comida en aquellos que necesariamente tengan que viajar. ¿no? Esta es la situación. ¿no? Ampliamos eh, hasta, el día, hasta el domingo día 8 por lo que nos están anunciando las distintas estaciones meteorológicas, no que se mantiene el temporal de frío en las provincias de nuestra comunidad. Saben que las más afectadas son León, Burgos y Palencia. Casi siempre que hay un temporal de estas características suelen ser las más afectadas, pero la coordinación... No solo con el Gobierno de la Nación, sino con, con el Gobierno de las Diputaciones. Y está siendo perfecta, correcta, adecuada, la que tiene que ser. Perdón, sobre la coordinación, también se ha quejado esta misma mañana la alcaldesa de Aguilar de Campo. Yo no sé si el hecho de que no haya un convenio con Cantabria dificulta más o no. Bueno, ya ha dicho que no había coordinación, que no sabía si la gente estaba yendo a Reynosa o a Palencia. O... No, vamos a ver, lo que ha habido eh, ayer... Antes de que se produjese el embolsamiento que llaman los embolsamientos, se produjeron dos embolsamientos. Uno eh, en la zona de Castilla y León, que se resolvió bien, de forma adecuada, y otro embolsamiento en la zona de Cantabria, que parece que fue más llamativo o se tardó más en resolver. Pero eh, eso no fue un problema de coordinación, es que eh, Cantabria siguió dando paso a los, a, a los camiones pesados, al parecer. ¿no? Pero la coordinación del Plancal de, plan ya le digo que es perfecta en este momento eh, en Castilla y León, eh, en, en todas las provincias de Castilla y León. No hemos tenido ningún... Yo, yo no desconozco las quejas de la alcaldesa, pero le aseguro que eh, tanto Protección Civil de, de Castilla de la Junta como la propia o el delegado estamos en contacto permanente con los alcaldes. Que se están viendo más afectados. Es decir, una cosa es que, que no se pueda hablar de control de un temporal y otra cosa es que un temporal no produzca molestias. Todos los temporales producen molestias. Es decir, cuando, cuando en, en, en un territorio, en un pueblo, en una ciudad, la nieve es abundante, pues eso produce molestias. Pero eso no tiene nada que ver con un. con una mala coordinación de los dispositivos para hacer frente al temporal. ¿eh? Sí, hay ayuntamientos afectados que ya han pedido ayuda a las administraciones desde el punto de vista económico. La Junta de Castilla y León se plantea algún tipo de ayudas de emergencia en caso de que sean necesarias por la situación del temporal. Vamos a ver Están están pidiendo la declaración de zona catastrófica. Nosotros siempre apoyaremos la petición una vez estudiados los daños, pero sabe usted Seguro que lo sabe, que eso no es competencia de, del Gobierno de la Comunidad, sino que es una competencia del Gobierno de la Nación. Nosotros, una vez evaluados los daños, lógicamente apoyaremos la petición de esos ayuntamientos como zona catastrófica. Sí, yo quería pedirle una valoración sobre los datos de la encuesta del CIS que conocíamos ayer y, en concreto, si le preocupa el ascenso al segundo puesto de Podemos. Y mire, yo le digo sinceramente, no hemos valorado la encuesta del CIS, ni la del CIS, ni esta en ninguna. Es decir, el Gobierno no valoramos encuestas. El Gobierno de Castilla y León no se reúne para valorar encuestas. En cuanto a la valoración que usted me pide, yo creo que lo que le interesa es la valoración autonómica, regional, ¿no?, porque la nacional está más que hecha, no hay nada que decir. Es decir, el estado de ánimo que hace que surja un partido como Podemos se mantiene. Es todo lo que le podría decir. Es decir, eso se mantiene. Es, si usted analiza las dos encuestas, el estado de ánimo, que es el que ha hecho que surja Podemos de la sociedad española, se mantiene. Trasladar los datos de la encuesta de, que es de ámbito nacional a un territorio, en especial al de Castilla y León, es complejo, es complicado. Primero porque se, 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 le, se le pregunta a las personas encuestadas, creo que son 2.500, les pregunta sobre las elecciones generales, sobre qué votaría usted en las próximas elecciones generales. Usted sabe que es totalmente diferente el voto en unas municipales, siempre se ha dicho, no es nuevo, esto no es que lo diga el CIS ahora, lo hemos dicho todos, y así se conocen en unas municipales, en unas autonómicas o en unas generales. Primera cuestión. Segundo, trasladar esos datos milimétricamente a un, a un territorio como Castilla y León sería trampear la encuesta. Es decir, ahí se sabe que el primer partido, en cuanto a intención de voto, es el Partido Popular, el segundo Podemos y el tercero el Partido Socialista. Vamos a trasladarlo a Castilla y León. Mire, es que eso sería trampear la encuesta. ¿Por qué? Porque también se sabe que el Partido Popular... El Partido Socialista y el nuevo Partido de Podemos tienen distinto peso dependiendo en qué comunidades autónomas. Y para llegar a la media, es decir, en este momento dices, bueno, eh, el veintitantos por ciento, por no dar cifras exactas, dicen votar, pero es a nivel nacional. Habría que saber eso cómo se concreta en Castilla y León. Ese veintitantos es el treintitantos, es el doce. Eso no te lo dice la encuesta. Eso no te lo puedo decir. Entonces, analizar la encuesta desde el punto de vista que les interesa a ustedes de Castilla y León es complicado, es dificilísimo, es imposible, diría yo, es imposible, Es decir porque no se puede trasladar los datos, eh, decir bueno como eh, eh, el Partido Popular, el Partido Socialista podemos, tienen un veintitantos, aquí un veintitantos, no, no, es que eso no es así, eso es el resultado nacional pero no se puede desagregar por comunidades autónomas, que es lo que entiendo yo que podría interesarles a ustedes, o a nosotros también, ¿no? Lo que, queda, lo que, se, lo que es evidente es que, eh, mire, el, el principal enemigo del Partido Popular en este momento es la abstención. Hay un 30% de ciudadanos que no tienen decidido en ese momento en que se realiza la encuesta. Al final, un estudio homoscópico de estas características, una encuesta, ¿qué hace?, mide tendencias y hace una foto fija de un momento determinado, que no es poco, que es mucho, pero lo que sí que sabemos es que esa foto fija y esa tendencia, que todavía hay un 30% de ciudadanos que no tienen decidido su voto. Yo lo que les digo es que con que un 10% de esos ciudadanos votasen en unas generales, de ese 30%, con que un 10% de ciudadanos que todavía no tienen decidido su voto, votarse en unas generales, al Partido Popular, el Partido Popular tendría una mayoría suficiente para gobernar España. Eso es una realidad de la encuesta. Y todo indica que esa abstención pertenece, según la encuesta, a ex votantes del Partido Popular. Porque me pueden decir, bueno, ¿y si ese 10% o 15% se lo pasa al Partido Socialista? No, no. Es que parece que Podemos, parece que el nuevo Partido Podemos, de donde, de donde pesca votos, si me permite la expresión, es del Partido Socialista y Izquierda Unida eso es evidente incluso algunos de UPyD, pero no pesca o pesca muy poquitos, sí que pesca algo claro, pero mucho menos al Partido Popular. Por eso le digo que el principal enemigo del Partido Popular en este momento, según la encuesta, según la encuesta, y en el ámbito nacional, es que es, es, soy, soy incapaz de trasladar esto porque no se puede. Al ámbito autonómico y es la abstención, eso es evidente, mientras que otros parece que tienen otros enemigos, ¿no? En la izquierda, el nuestro es la abstención. Tenemos que ser capaces de movilizar. Y también le digo una cosa, lo decía el otro día, pero ya aprovecho. Mire, un partido político como el Partido Popular en unas elecciones tiene que salir a ganar, no a pactar. El único pacto que cabe en un proceso electoral es el que se produce el día después de las elecciones y se hace con los ciudadanos. Ese es el pacto que hay que hacer en unas elecciones. Ganar y pactar con los ciudadanos el programa del gobierno para los próximos cuatro años. Sí, en todo caso, en clave nacional, sí quería preguntarle, puesto que lo que arroja ese sondeo a priori es que no habría ningún partido con mayoría suficiente como para gobernar e iría a pactos o coaliciones, si eso le preocupa desde el punto de vista de la estabilidad de, del gobierno. Insisto, hay un 30% de personas que no han decidido su voto. Con que ese 30%, en un porcentaje muy elevado, que no me atrevo a decir, pertenecen a antiguos votantes del Partido Popular, que votaron en las últimas elecciones generales al Partido Popular. Si de ese 30%, un 10%, decide votar y decide mantener el voto que realizó hace cuatro años, o tres en las elecciones generales, estamos, el Partido Popular estaría en condiciones de gobernar, de mantener, de tener una mayoría suficiente para gobernar España. Su lectura se deduce que no están especialmente preocupados, ¿no? Y luego otra cosa cuando... No, 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 no. Estado... no eso, eso es lo que usted ha entendido. Yo no he, dicho, yo no he hablado de preocupaciones. Eh, usted, usted, no, como, no, no, como da como argumento el 30% de personas que no, han, no, 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 no. que no tienen el voto decidido y personas... que ustedes, no se les ve especialmente preocupados. Pues vamos a ver, vamos a ver. Preocupados en política hay que estar siempre, pero por los ciudadanos, no por las encuestas. Si usted me pregunta que valore una encuesta. Mire, yo nunca he tenido miedo a ninguna encuesta. Mi preocupación siempre ha sido, y la preocupación del gobierno del presidente Herrera ha sido por los ciudadanos. Pero yo, si usted me pre... A lo mejor otros tienen miedo a las encuestas. Parece que las tienen, ¿no? Ayer alguno desayunando se ponía nervioso. Por cierto, ese señor que se fue a un desayuno y que se puso nervioso con la encuesta dijo que teníamos que, como Herrera había tenido que. Que, que, que presentarse forzado, que teníamos poca ilusión, pocas ganas, que se notaba, que, que teníamos poco hambre, pues si llegamos a tener hambre nos hemos comido ya dos secretarios y medios. Si, si nos pilla con hambre, si nos pilla con hambre y que teníamos pocas ganas, pues mire, solo le metimos 53 frente a 29. Gracias a Dios que nos pilló con pocas ganas hace cuatro años. ¿Eh? El señor Tudanca, cuando desayuna, se dice que le sentó mal el desayuno y dijo unas barbaridades, pero bueno, terrible, ¿eh? que, 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 que Guerrera había sido un candidato a la fuerza. Mire, prefiero ser un candidato a la fuerza que no a, a base de navajeo y de intrigas, como ha sido él. Que hay que ir a los desayunos más tranquilo, ¿eh? un poquitito más tranquilo, más tranquilo. Pero volviendo a la encuesta, que insisto... La preocupación nunca es por una encuesta, tiene que ser por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a los que sirves, ¿no? Bueno, la encuesta dice lo que dice, pero hombre, hay un 30% de abstención que hay que trabajar y hay que trabajar mucho y hay que explicar mucho y bien lo que se ha hecho y por qué se ha hecho. Porque eso es lo que va a movilizar a ese 30% que no tiene decidido el voto. Si quiere usted llamar que esto es poca proporción mucha, mire, eso, eso lo dice usted. Ayer las cortes aprobaron un, una proposición no de ley sí. instando a la Junta que mantenga la, la reivindicación con el tema del agravio y todo esto. ¿Qué está haciendo la Junta para, para recuperar ese, ese dinero y qué expectativas hay? No sé si antes de para, de para mostrar, conseguir más dinero, no para recuperar, para conseguir más dinero, ¿no? bueno, Trabajar. Estamos en, trabajando. Si, es, si hablamos de un agravio. Estamos eh, pues, trabajando. Pero es que hay alguna acción concreta Sí, sí, estamos. En esta estamos Permanentemente trabajando. Mire, lo que pasa es que eh, hay conversaciones y reuniones que son discretas. Le aseguro que estamos permanentemente tra trabajando. Más de lo que conocen, muchísimo más, porque es que eh, siempre les digo lo mismo, cuando tengamos algo que decir, cuando de ese trabajo haya algo que decir, eh, positivo o negativo, se lo vamos a informar, pero ahora estamos trabajando. Lo que... ¿Están ustedes de acuerdo con el peso en que son ese, ese dinero del que...? hubiera perdido supuestamente Castilla y León son 350 millones porque la Junta no ha valorado de alguna manera esa diferencia entre lo que hubiera sido eh, mantener Eddie, las condiciones del fly no mantener. Es, es, difícil que estemos de acuerdo en ese asunto como en otros con el PSOE. Le recuerdo que el PSOE cuando creyó que íbamos a tener que acudir al FLA, ¿qué cosas dijo del gobierno de la comunidad? Van a tener que ser rescatados, tiren de menoteca las cosas que decía. Y ahora el FLA era estupendo. ¿No se acuerdan? yo le recuerdo, fíjese, yo tengo buena memoria tengo buena memoria, todo surge por una entrevista en un medio de comunicación de Valladolid a tres bandas a Carlos Carrido, a Oscar López y a José María González y en esa entrevista a tres bandas se habla de la posibilidad de ir al FLA que se considera un rescate y, Carri, y, Ca, y Carlos Carrido que es un hombre que de esto sabe mucho y de otras muchas cosas dijo, es posible, no dijo más en ese momento no estaba decidido se agarraron a eso el Partido Socialista, Óscar López, José Francisco Martín, están las actas, está en el diario de sesiones. ¿Y qué cosas dijeron? Que íbamos a ir al FLA, que íbamos a tener que ser rescatados. Ahora resulta que fue mal ir al FLA. Mire, nunca vamos a estar de acuerdo con las valoraciones que hagan esos señores. Nosotros lo que sí que sabíamos en ese momento, que no íbamos al FLA, porque podíamos ir al mercado a colocar nuestra deuda, que además el FLA suponía otras cuestiones, conllevaba, connotaba otras cuestiones en las cuales per perdíamos autonomía en la gestión y todos entendíamos, y así se, así se vio, que aquellas comunidades que, que éramos más solventes, era bueno que no acudiésemos al FLA. Nadie sabía cómo iba a evolucionar en ese momento este asunto, nadie lo sabía. El FLA era el rescate, era lo negativo, ahora resulta que es lo positivo. Yo el otro día en las Cortes cuando oí de, de, de ir del FLA, bueno, o, entonces era lo negativo, ir al FLA era, era la bestia negra, era lo peor para esta comunidad íbamos a tener que ser rescatados. Claro, es que eso es bueno recordarlo. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo ahora con valoraciones que hacen? Es que no se puede valorar. No, no es que no a vos, se puede valorar. No me, refiero a la política, segundo. me refiero a la valoración económica. No, no, es que no, no, es no, se es puede, no se puede hacer así la valoración económica porque no sabíamos cómo iba a ser la evolución. Es decir, tú en un momento determinado, si acudes al FLA, te supone un... Conlleva una serie de cuestiones, ¿eh? de pérdida de autonomía en la gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y tú estás colocando la deuda bien en el mercado, porque la estábamos colocando bien. Claro, a toro pasado es muy fácil tolear. Ha, tenido, ha habido una evolución que nadie esperaba en ese momento, nadie esperaba, nadie esperaba. Entonces, lo que sí que hemos pedido al gobierno es bien, una vez que ya la evolución ha sido positiva, una vez que en 2014 ya sabíamos que las cosas estaban así, primero. Vamos a ver si conseguimos, eh, bueno, fondos adicionales que surjan de 2014 y también a partir de 2015. Pero, mire, entrar a valorar, es que si hubiesen ustedes colocado la deuda al 1,2 en vez del 1, es que en ese momento había comunidades que es que no la podían colocar y nosotros sí. Y eso era positivo. Es que, claro, es que por eso no se puede hacer esa valoración que el le interesa hacer y que nosotros no vamos a hacer porque… Nadie puede predecir el futuro. En ese momento era positivo que una comunidad estuviese saneada y estuviese bien vista en los mercados y por eso pudiese colocar su deuda. Sí o no, sí. Y todos lo aplaudían, porque lo negativo negativa era acudir al FLA. Luego ha, ha habido una evolución. En ese momento no se conocía cuál iba a ser la evolución. Hicimos entonces bien las cosas y ahora también hemos hecho bien las cosas. Aprovechando que el que suelga pasa por Valladolid y al hilo de la respuesta anterior, ¿hoy usted al presidente le ha visto con más hambre, menos hambre? No, no, no me he fijado en, en su apetito. No he estado muy atento a su apetito. Normalmente no comemos durante el Consejo de Gobierno. ¿eh? Eh, no sé si han analizado eh, el decreto de flexibilización del sistema universitario que aprobó el viernes el Consejo de Ministros. Eh, ayer creo que el presidente Herrera recibió en las Cortes al rector de la Universidad de Valladolid. Eh, ¿Qué opinión o qué valoración hacen de ese decreto? Bueno, mire, eh, eh, hay una parte positiva de ese decreto y otra que es menos positiva. Nosotros creemos que el sistema educativo español necesita estabilidad. Necesita estabilidad y eso ya lo ha valorado el presidente Herrera el otro día no sé con motivo el viernes con motivo de alguna de alguna de algún acto de Fitur ya valoró es decir yo creo que lo que ya está valorado eh, no había corregido al presidente Herrera el, el sistema universitario requiere necesita estabilidad yo creo que no es bueno que el sistema universitario y educativo en general y el, el universitario en particular esté sometido cada dos o tres años a cambios es decir todavía no habíamos consolidado eh, la última reforma y nos metemos en otra nos metemos en otra los rectores por otra parte han decidido no aplicar no aplicar eh, este, este este nuevo real decreto hasta dentro de dos años si no recuerdo mal es decir es que sale, estamos saliendo del, del plan bolonia y casi no hemos consolidado el plan bolonia Y damos otro paso. Yo creo que eso no es bueno para el sistema universitario eh, español. No es bueno, de verdad. Y el sistema educativo, y en particular, todo el educativo, y en particular el universitario, requiere estabilidad. Eh, eso es lo que le puedo decir. Lo de que duren tres años más másteres, hay, hay en diferentes países de la Unión Europea que ya esté así. Lo único que es que, claro, veníamos de, de, del plan Bolonia que eran cuatro, y cuando todavía no está consolidado, pasamos, damos un paso más, ¿no? mire, para esto esto es como los colores, hay gusto de, hay gusto de todo tipo, ¿no? Hay, hay, hay estados de la Unión Europea que son tres más tres años más máster de especialización. Lo importante es la estabilidad, que el sistema tenga estabilidad. En el Pleno, el presidente Herrera anunciaba el aval para... ¿Perdón? Que en el Pleno, el presidente Herrera anunciaba, la... bueno, contaba lo que la situación de, de, lo, de la empresa Verés, anunciaba el aval. ¿Ha habido alguna novedad? ¿Se ha hablado con la propiedad para ver si se hace con ese aval para tranquilizar a los trabajadores sí, que decían que no conocían la... esa negociación de la Junta con la empresa? Ya, pero es que mire, eh, 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 el trabajo, antes se lo decía a su compañero cuando me hablaban de... de... De intentar conseguir nuevos fondos del, del Fondo de Facilidad Financiera. El trabajo es discreto a veces. No lo conocían, pero el presidente desveló que había tenido una reunión hacía bien poco, hacía dos o tres días, con los propietarios de la empresa. El presidente desveló y dio a conocer una carta que hemos dirigido a la empresa ofreciéndola una ayuda de 3 millones de la Unión Europea, pero que eso necesariamente tiene. La empresa que formalizar la solicitud todavía a día de hoy no ha formalizado la solicitud. Es decir, nosotros lo ofrecemos, pero tienen que formalizar esa solicitud. Entonces, cuando se formalice esa solicitud, lo que sí que le aseguro es que el día que se formalice lo tramitaremos con, eh, con urgencia, con la máxima agilidad, pero primero lo tienen que solicitar. Nosotros hemos ofrecido esa ayuda de la Unión Europea de 3 millones de euros a la empresa. De palabra y por escrito. Pero claro, ahora la empresa tiene que solicitar esa ayuda. Si no hace la solicitud, entonces estamos seguros que la hará. No sé si hoy mismo la puede estar registrando, mañana o pasado. Pero lo lógico es que tienen que formalizar la solicitud. Y, y, y mire, si los trabajadores no lo conocían, debería la empresa haberse les informado. ¿no? Pero que el presidente estuvo con los propietarios de la empresa reunidos, trabajando y buscando una solución a esto, ya le digo yo que fue así y así es. El trato, está siendo, el trato con la empresa está siendo eh, el adecuado desde el punto de vista de la Junta, es decir, porque el consejero sí que comentó que... Ha que él desconocía de si había algún posible inversor, que desconocía el nombre, quién estaba detrás de alguna de las ofertas. Entonces, yo aunque no sé, aunque el, lo conociese, tampoco lo iba a decir, porque sí, pero, es un principio de prudencia. Sí, pero casos. bueno, que eh, había diferencia entre saber o no saber, sin decir el nombre de la empresa. Me refiero al trato con la empresa, ¿cómo está siendo? si está siendo positivo Mire, o, o, o ven problema en... Vamos a ver, una empresa en crisis eh, siempre es complicado, ¿no? Por la, eh, la propia situación de la empresa. La empresa no está pasando mal, los trabajadores lo están pasando mal. Mire, pero el trato es fluido. Estoy hablando de una reunión del presidente con, lo, con los propietarios de la empresa. Una reunión que se ha producido hace tres días o cuatro días. Eso es que hay un trato fluido. ¿Hay algún plazo para que.? La, para que la empresa formalice la solicitud, de... ¿eso caduca de alguna manera no, o lo puede hacer no, 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 tú ofreces, entiendo que no, pero ellos tienen que formalizar la solicitud, ¿no? lógicamente, tendrán que formalizarla y presentar su plan de viabilidad unido a esa solicitud y lógicamente nosotros lo tramitaremos con la máxima urgencia, porque hay gente que, que lleva tres, cuatro meses sin cobrar, que lo está pasando muy mal, pero claro... ese paso no le puede dar la Junta. Ese paso le tiene que dar la empresa. Cuando, eh, cuando la Junta ha ofrecido ayuda a Everest con anterioridad, que usted comentó en un Consejo de Gobierno, que estaban a la espera de documentación y tal, también le habían pedido un plan de viabilidad. Entiendo que... Claro, es que vamos a ver, si tú concedes quien sea, quien sea, pero llévelo al terreno personal. Si usted pide un crédito, aunque sea un crédito blando, ...tiene que presentar unas mínimas garantías... ...un plan de viabilidad... decir, cómo usted va a hacer frente luego al pago de esos... ...en este caso tres millones de euros... ...pero eso es aplicar el sentido común... ...es decir, tú si tienes que presentar un plan... ...mire, yo necesito esto en este momento... ...que estoy pasando una situación muy delicada a mi empresa... ...pero mi plan para devolver esto... ...y para dar continuidad y viabilidad a la empresa... ...es este, este y este... ...pero es que eso es algo absolutamente normal... que ocorre con todas las empresas en crisis en Castilla y León, en Extremadura y en Andalucía, en todos los lados.